Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión y en todas partes. Por doquier no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue ese día. La verdad es agradable saber que al menos un día del año, algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día, nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado. Y recuerdo también que había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí. Y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendí porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Y como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. Estaban todos bebiendo. Había algunos ebrios contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando ¡Jo, jo, 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 jo! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en el sillón y todos los niños corrieron hacia él diciéndole ¡Papá Noel, Papá Noel! Como si la fiesta fuese en su honor. Llegaron las 12 de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos, esperando que alguien me abrazara. Y, ¿sabes? Nadie me abrazó. De repente, todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo, hasta que se abrieron todos. Me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas y de mí. De mí nadie se acuerda. Quisiera que en esta Navidad me permitieras entrar en tu vida, entrar a tu corazón. Quisiera que reconocieras que hace más de 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esa forma poder salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón. Voy a contarte algo. He pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta, voy a hacer mi propia fiesta. Una fiesta grandiosa, como la que jamás nadie se imaginó. Una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que en este año estoy enviando muchas invitaciones, porque ese día habrá una invitación para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados. En esta fiesta solo habrá invitados con previa reservación. Y sé que tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. Prepárate. Prepárate porque cuando todo esté listo, daré una gran fiesta y te recibiré con los brazos abiertos. Hasta pronto. Tu amigo, Jesús.